una gran señal. Entel. Amaro. Gracias, Polo. Han sido francamente desgarradores los testimonios que hemos escuchado una y otra vez aquí en el programa y hemos tenido además reuniones editoriales. Queremos cumplir una función de utilidad pública, por así decirlo, porque estamos hablando de tasas de desempleo de más de un 11%. ¿Y qué hay de seminarios que puedan ser de capacitación laboral a cero pesos? A disposición de usted, que está en la casa. Justamente para hablar de ello es que tenemos a Tomás Valles, director de Juntos y gerente de marketing. Un placer poder contar contigo. Tomás, cuéntanos rápidamente acerca de cómo nace esta instancia y cómo las personas que están escuchando de ello pueden también acudir a estos seminarios. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar con ustedes, Amaro, con buenas noticias. Es emocionante poder estar en televisión para contar una buena noticia en estos tiempos que tanto nos necesitamos. Lo primero es que muchas empresas que están asociadas, son expertas en temas de desarrollo de carrera, se han juntado, han hecho una colusión de empresas de amor para poder ayudar a todas las personas que necesiten herramientas, que necesiten prepararse para buscar trabajo. Sabemos que las tasas de desempleo son muy altas, probablemente van a seguir subiendo, y lo que queremos conjuntos es que nadie se sienta solo en esta situación de desempleo, que ninguna persona en sus casas sienta que está solo en esta lucha. Entonces, juntos, en estos tres días, 29, 30 y 31 de julio, vamos a hacer 17 talleres gratuitos desde cómo arreglar el currículum, cómo enfrentar entrevistas virtuales, cómo hacer todos los procesos de empleabilidad, cómo postular a portales de empleo, para que en el fondo la gente esté más preparada y se sienta más segura al momento de enfrentar una posibilidad de trabajo. Bueno, y ahí estamos viendo también, inscríbete, www.proyectojuntos.com, que esa es la clave. Cuéntanos un poco más acerca de las herramientas que pueden brindar. Vamos a tener un programa muy completo que tiene que ver con definir la propuesta de valor, cómo postular a portales de empleo, cómo en el fondo hacer marca personal, cómo diferenciarse con los otros. Vamos a pasar por todos los temas que una persona tiene que pasar por empleabilidad, y es súper importante decirle a la gente que esto es 100% gratuito, que se pueden inscribir en la página de proyectojuntos.com, y que todos los talleres también van a quedar en línea para que la gente pueda volver a visitarlos y pueda en el fondo acceder a estos contenidos cuando lo necesiten. Estos contenidos van a quedar abiertos. Aquí lo importante es que se están juntando las empresas gratuitamente para acompañar a las personas y para que nadie se sienta solo. Fantástico y necesario. Sé que Polo tiene una pregunta. Sí, te quería preguntar, Tomás, si se necesita algún tipo de capacitación previa, algún tipo de tal vez especialidad previa o en algún rubro donde las personas se desempeñen. Esto está abierto para todas las personas, especialmente para las personas más vulnerables, y no se necesita ninguna preparación previa. De hecho, esta es la preparación. Vamos a preparar a las personas para que sean mejores profesionales y estén mejor preparados para el futuro del trabajo que se viene, pero no se necesita nada. Simplemente el tiempo, la energía. También sabemos que muchas personas en su casa pueden tener problemas de conectividad, por eso todos los contenidos también van a ser transmitidos por YouTube, y estamos trabajando para que nadie se quede fuera desde el punto de vista del teléfono, computador, etcétera, etcétera. Oye, recordar entonces que el puntapié es justamente estos días, el 29, el 30 y el 31 de julio. Muchísimas gracias, además, Tomás, toda la suerte. Graben estas instancias para poder después compartirlas, para que esto sea exponencial. Es muy necesario. Ha sido un placer poder compartir esta información con nuestra audiencia. Gracias, Tomás. Un abrazo. Sí, solamente quiero decir, sí, por favor. Solamente quiero decir una cosa. Cuando estamos juntos, todo va a salir mejor. Ustedes lo saben desde los medios. Cuando estamos colaborativamente, las cosas van a mejorar y vamos a encontrar soluciones para salir de esta pandemia y salir de esta crisis que estamos enfrentando. Así que los invitamos y agradezco mucho a Tonka y a todo el equipo de Bienvenido. Gracias. Por ponerse con esta causa. Cuando un abrazo quieras. Grande a todos. Te pasaste, un abrazo. Gracias. Gracias a ti. También agradecer a cada uno de nuestros invitados. Como estamos a pocos minutos de cerrar el programa, me gustaría ofrecerle unos 15, 20